Llega agosto y déjame decirte que es uno de los meses que más se observa el cielo nocturno. Esto se debe a varias situaciones. Una de ellas es que por lo menos en el hemisferio norte, que es verano, hace buena temperatura. Otra es que mucha gente está de vacaciones. Y por último, en este mes se produce una de las lluvias de meteoros más importantes del año, o por lo menos de las más conocidas, que es la lluvia de las Perseidas. Ah, y no se me puede olvidar deciros que este mes no hay una superluna, sino que hay dos superlunas. Este agosto viene muy cargadito. Si os parece, os paso a contar ya lo que veremos en estos cielos nocturnos de agosto. Ah, y te recomiendo que te quedes hasta el final, porque vamos a ver la foto que me habéis enviado, que son fotazas. Así que vamos allá. Nada más empezar, este 1 de agosto ya tenemos la primera superluna de este mes. ¿Por qué se llama superluna? Porque se ve más grande la luna de lo normal. Esto se produce porque se encuentra en el perigeo, o sea, está en el momento más cercano a la Tierra. Recuerda que para que tu foto de luna llena sea más impactante, no solo hay que hacer una foto a la luna, sino también hay que planificarla con algún hito, alguna persona, algún monumento, lo que sea, pero que dé algo de interés en nuestra toma. Esto se puede hacer tanto a la salida como a la puesta de la luna. Para ello podemos utilizar aplicaciones como PhotoPills o Planet o alguna más que hay por ahí, pero estas dos son las más conocidas. La noche del 3 de agosto podremos contemplar una conjunción, un acercamiento entre nuestro satélite la Luna con el planeta de los anillos, Saturno. Estos objetos se acercarán aproximadamente a 2,3 grados en el cielo. La fase lunar aún será muy completa, será del 95,7%. El 8 de agosto tendremos otro acercamiento, otra conjunción, en este caso sería de la Luna con el planeta Júpiter. Ambos se acercarán a 2,5 grados en el cielo y la Luna tendrá una fase del 50%, estará justo a su mitad. En la madrugada del 12 al 13 de agosto tendremos las conocidas lágrimas de San Lorenzo, o sea, las Perseidas. Esta lluvia de meteoros está provocada por los restos del cometa Tempeltatel, un cometa por el cual nosotros ahora estamos pasando por su órbita. Esos restos chocan contra la Tierra y provocan esas lágrimas de San Lorenzo, esos meteoros tan bonitos que disfrutamos cada verano. Cuando termine este vídeo te dejaré un enlace para que puedas ver un vídeo hablando de las lágrimas de San Lorenzo, o sea, de las Perseidas, y unos truquitos para cómo localizarlo y cómo fotografiarla, así que no te lo vayas a perder en cuanto terminemos este vídeo, ¿eh? No te vayas antes. El 16 de agosto tendremos luna nueva. Estas noches de luna nueva son ideales para contemplar el cielo con su máxima profundidad. Las partes más oscuras las vas a poder ver sin ninguna luz de la luna que te las ciegue. Y sobre todo vas a poder hacer fotografías de cielo profundo, fotografías de la Vía Láctea, fotografías de trazos estelares, todo lo que en este caso la luna no fastidia, pues lo vamos a poder hacer en la luna nueva. El 18 de agosto tendremos una conjunción de la Luna con Mercurio. En este caso no va a ser un acercamiento tan grande como los anteriores, va a ser de 6,6 grados, pero bueno, aún así estarán bonitos siempre ver un planeta y nuestro satélite juntos en el cielo. Eso sí, decirte que la fase lunar es muy muy temprana, va a ser de 3,9 grados, por lo tanto va a ser como una uñita. Bueno, puede ser curiosa la estampa, así que no te la pierdas. La noche del 19 de agosto la Luna se acercará al planeta rojo, por lo menos desde nuestra perspectiva. Esta vez se acercarán a 2,1 grados, o sea, bastante cerquita, y la fase de la luna será de un 11% aproximadamente, ya un poquito más grande que una uñita. El 31 de agosto volvemos a tener una superluna, como dije antes, tenemos dos superlunas en este agosto. No vuelvo a dar los consejos de la luna llena porque ya lo he dicho en la primera, y yo creo que se sobreentiende, hace 3 minutos que lo he dicho, pues no hace falta que lo vuelva a decir. Y bien, ahora toca el turno de ver vuestras fotos, la foto que nos mandáis, pero antes, si no estás suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada, porque seguro que si no le das a la campanita hay algún vídeo que te va a interesar y no te vas a enterar que lo he subido, porque YouTube lo muestra o no. Así que, bueno, da a la campanita por si acaso. Y ahora sí que sí, vamos con vuestra foto. Menudo disfrute, menuda pasada, me encantan.
Muchísimas gracias por haber participado, por haber enviado vuestra foto. Y si quieres seguir participando, o tú que no has participado todavía quieres hacerlo, tan solo tienes que mandar un mail a tufotos@carloscastrofotografo.com y ahí indicas tu nombre y tu cuenta de Instagram para hacer un poquito de promo, que siempre viene bien. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya servido el vídeo, que te haya gustado. Si es así, dale un buen like, coméntalo y si puedes, compártelo en tus redes, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en donde sea. Espero que lleguemos al máximo de personas posible, sobre todo porque es algo muy valioso para gente que le gusta mirar al cielo, y aquí en pocos minutos vas a poder tener un resumen de lo más importante. Así que compartidlo, que lo pueda ver mucha gente. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias y disfruta de los cielos.